Cochabamba hay preocupación porque los casos de dengue van incrementando. Es de esta forma como iniciamos la segunda parte de su programa Buena Noche. A ver, hoy el CEDES ha indicado que se han registrado 357 casos de dengue. El 70% son importados del departamento de Santa Cruz. Y justamente este fin de semana se ha realizado la minga o los trabajos comunitarios contra la lucha del dengue. Ha llegado aproximadamente a más de 43.000 familias donde se ha realizado la limpieza. Usted escuche el informe oficial. El día de ayer se ha hecho una intervención masiva con nuestra población, más de 2.500 personas movilizadas, socializando alrededor de 43.582 familias para la eliminación de criaderos, que ha sido el objetivo fundamental de esta actividad realizada el día de ayer, con más de 17.900 viviendas visitadas. Y también tenemos el registro, ¿no?, de 433 toneladas de residuos o criaderos potenciales que han sido recolectados el día de ayer. Bueno, nos hemos constituido a varias zonas de la ciudad de Cochabamba, así también en todo el departamento. Se han organizado en el Trópico, en Valle Alto, también en la región metropolitana desde Sipe hasta Sacaba, y tenemos el resumen del trabajo que se ha realizado este fin de semana. Hemos cubierto la parte sur de la ciudad, lo que es en el complejo del campo ferial, así también el mercado campesino y Sebastián Villa Pagador, y de la misma manera en la zona sur hemos cubierto Cerro Verde y la Siglo XX. Tenemos este siguiente resumen. Por ejemplo, en Cercado se ha logrado movilizar más de 1.800 en personal entre policías, personal de la gobernación, voluntarios y también las Fuerzas Armadas. Número de viviendas visitadas, 15.000 viviendas que se han visitado en esta actividad en todo el Cercado. Asimismo, la alcaldía en la zona de La Maica, La Chimba también y varias regiones se han movilizado. Cantidad aproximada de basura, desechos como llantas, residuos sólidos y otros, botellas PET, 100 toneladas se ha logrado recoger este fin de semana. En Sacaba, de la misma manera, 300 personas se han movilizado, Colcapiru a 225, Quillacollo 150 y Vinto, ¿no? Así, de la misma manera, se ha recogido en Sacaba 80 toneladas de basura, en Colcapiru 85, 90 y 78 respectivamente en Sacaba. Entonces, es una actividad que hemos logrado desechar lo que son los criaderos del mosquito del dengue. Hemos encontrado casas, lamentablemente, con basura acumulada y también con utensilios como, por ejemplo, tusiles, botellas, ollas en desuso que tenían agua acumulado y tenían también lo que son el zancudo, ¿no? Entonces, esperemos que no sean transmisores del dengue y hemos logrado eliminar también y dar conciencia a toda la población que hemos dejado. Y esta es la primera que estamos realizando este año por emergencia, pero ya tenemos programado también, más adelante daremos a conocer otra intervención masiva que va a ser ya consecutiva. Cada año tendremos que realizar esta actividad para evitar la proliferación vectorial bajo cronograma y obviamente gestionando con los gobiernos municipales para que se determine un día de forma obligatoria anualmente. Hemos recibido solicitudes como de La Maica, La Chimba, también el sector lechero y ganadero, donde lamentablemente nos han indicado que hay mucha presencia de mosquitos, esperemos que no sea el dengue, y vamos a entrar también a esta región en unas dos semanas aproximadamente. Vamos a coordinar con las Fuerzas Armadas, con la policía y también nuestros servidores públicos. ¿En esta situación ustedes tal vez han registrado más casos de personas que están con dengue o con síntomas? Bueno, ya casi 300 son las personas que se tienen registrado en Cochabamba, especialmente en la región trópico, que han llegado varios pacientes, también casos importados, ¿no? El fallecimiento de un niño, lamentablemente. Y bueno, vamos a seguir insistiendo, ¿no?, en la prevención. Primero que nada, eliminar estos lugares donde se puede tener lo que es el criadero de los mosquitos, ¿no? Lamentablemente, la fumigación no es una opción, destruye lo que son otros insectos que son favorables al medio ambiente. Por ello, tenemos que desechar, tapar y lo que es voltear los utensilios donde se pueda acumular agua de agua.
con sus padres y lamentablemente sufre una complicación tras ser atendido también inicialmente por un centro de salud privado donde diagnostican el caso y dan las recomendaciones necesarias. Lamentablemente no se hace seguimiento de estos controles en el menor y este fin de semana llega a fallecer. Es un menor de 8 meses, ¿no? No tiene ningún, bueno, por el momento no hemos recibido ningún antecedente de patología de base. Sí teníamos conocimiento de que ha tenido un síndrome febril, ha sido parte de un síndrome febril. Ya lamentablemente se presentó las complicaciones con los cuadros que afectan desde la parte neurológica y sistémica principalmente. Bueno, son de Santa Cruz que, bueno, por algún viaje han estado por allá y han venido a Cochabamba, ¿no? Entonces, lamentablemente ha tenido que fallecer. La sintomatología que conocemos son dolores de cabeza similar a una gripe o una fiebre y la población a veces confunde aquello y se automedica, ¿no? Ese antecedente se ha tenido de este paciente. Por eso hemos recomendado a la población también el día de ayer y lo vamos a hacer siempre, que ante una sintomatología tiene que acudir a un hospital de primero, segundo nivel o tercer nivel, a un hospital donde le puedan recomendar los medicamentos exactos y no automedicarse. Muchas familias nos indicaban que se compran medicamentos, un pack de medicamentos en una farmacia y se automedican y que la consecuencia es esta, lamentablemente. Pero en esta situación de la minga que han realizado, ¿cuántos criaderos se podría decir que han eliminado? Bueno, hemos encontrado viviendas donde se tenían tusiles, se tenían latas o botes de pintura con mucha agua acumulada y bueno, con muchos insectos también, ¿no? Que se puede considerar como posiblemente sean pues los transmisores del dengue. Hemos visitado por lo menos casi unos 20 familias, 20 domicilios donde hemos encontrado llantas en desuso con bastante agua y también algunos tusiles que no estaban siendo conservados de manera adecuada, ¿no? Donde lamentablemente se puede producir lo que es la procreación de estos zancudos y posteriormente el dengue. ¿Qué le dice a toda la población para que tome conciencia y haga por sí misma la limpieza que se debe hacer? La misma recomendación que nuestro gobernador hace a día, limpiar nuestros hogares, desechar lo que son utensilios donde pueda acumularse agua de lluvia y sobre todo mantener limpio, ¿no? Desinfectar constantemente nuestros depósitos de agua con cloro, de acuerdo a lo indicado, y bueno, utilizar también algunos repelentes, si es que hay niños en casa, también algunos mosquiteros, como lo llaman, para los domicilios donde están más próximos a una laguna o a alguna cercanía de algún charco donde se pueda producir estos mosquitos. Espero que usted tome en cuenta las recomendaciones también. Una de las más importantes es que si usted tiene temperatura, no se automedique, vaya a un centro de salud más cercano para que reciba la atención correspondiente. Los doctores van a saber de qué forma responder ante los síntomas que usted tiene y también realizar la limpieza en casa. Tal vez ahora no se están registrando lluvias, pero siempre se tienen tal vez algunos residuos donde aún hay agua acumulada. Tenga mucho cuidado ante esa situación. Mandamos nosotros saludos a todas las personas que están a través de Radio San Rafael por FM 92.5 y AM 1310. Nosotros ahora tenemos consejos. Únete al equipo ganador. Cemento Cobose, 50 años al servicio del país. Empresa hecha por bolivianos para bolivianos. Ahora presentando la nueva bolsa Cemento Porlan Estructural IP40. Nueva imagen, mayor calidad, resistencia y rendimiento. También contamos con cemento cola para porcelanatos y cerámicas. Yeso Cobo Mix Mortero Revoque. Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones de calidad requerida. Hacemos historia construyendo sueños. Encuéntranos a nivel nacional en todos nuestros centros de atención e intermediarios. La mejor elección para tu obra, Cemento Cobose, única entre las demás. Búscanos en Facebook, Instagram, LinkedIn como Cemento Cobose. Pero también tenemos consejos importantes en el ámbito académico. Nuestra oferta académica, Facultad de Ciencias Empresariales, Sociales y Jurídicas, Artes y Escultura, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Comercial, Economía, Comunicación Social, Contaduría Pública. Inscríbete, estudia con nosotros, admisiones abiertas, gestión 2023, UNITEP, Universidad Privada. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Pero también quiero agradecer al Salón Marlen, que se encarga cada día de mi arreglo personal. Descubre la belleza que hay en ti solo en Salón Marlen, que ofrece los servicios de maquillaje, peinados y asesoramiento de imagen. Ellos están ubicados en la calle Beni, esquina Potosí. Puede contactarse al número 61-60-07-77. Le invitamos a que usted esté bien informado por la página de Opinión Bolivia. Mañana vamos a estar con más entrevistas y también consejos. Esto fue Buena Noche. ¿Por qué estudiar en la UNITEP? Porque estamos acreditados en el Mercosur. Porque el desarrollo sostenible del planeta está en nuestras manos.
Porque en Santa Cruz y en toda Bolivia, nuestras carreras son únicas. Porque simplemente somos la universidad de mayor expansión en el territorio nacional. ¡Estudia con nosotros! Últimos días de admisiones abiertas. Somos la UNITEP, universidad privada.